Bienvenidos a Yo Elijo Deportes. En el programa de hoy le vamos a mostrar el cierre de las colonias municipales de la Municipalidad de Berazategui y también estuvimos en el Club Ducilo, donde los chicos de circo estuvieron realizando la muestra de fin de verano del taller que se realiza como todos los años en la Municipalidad. Vamos a ver un poquito qué estuvimos haciendo. Cuéntenos qué hicieron durante esta temporada acá en la colonia. Acá en esta temporada el grupo mío se dividió en los distintos talleres que hay. O sea, folclore, el taller de la que hicimos toda sobre la historia de la memoria, después otros se fueron para labores, caminatas, gimnasia que hicieron en el Zoom. O sea que estuvieron todos muy entretenidos, muy ocupados y sobre todo entusiasmados porque lo sacan del tedio que estamos siempre nosotros. ¿Y hoy para el cierre hicieron algo especial? Sí, quédate que hay una sorpresa. ¿Nos puede adelantar un poquitito de esa sorpresa que va a ser? Sabemos que están preparando algo que representa también el tema de la prehistoria y de las diferentes épocas. Exactamente, por eso te digo que... Bueno, cuéntenos por qué se anotaron en estas colonias, qué es lo que vienen a hacer acá, qué es lo que más disfrutan. Vos viste de que a nosotros estamos en una época que ahora ya sí, ya se está adaptando, se junta el viejo con el joven, el abuelo con el nieto, ya empezaron de vuelta. Pero si no, con esos viejos, ¿para qué los querés? ¿Para tirarlo en un rincón? No. Bueno, acá nos encontramos, acá jugamos, los que van a la pileta, y si vos no tuvieron oportunidad de filmar a la gente cuando está en la pileta, juega. Nosotros acá no nos divertimos, jugamos entre todos, parecemos chicos, nos preparamos para la semana que viene, para la sorpresa que viene. Y acá ya hace más de 20 años que tenemos de colonia. Hemos hecho obras de teatro, hemos hecho películas. Entonces eso te demuestra a vos de que el abuelo siempre espera más para el año que viene. Y la sorpresa que tiene es hermosa. Es hermosa, no, nos da gusto. Loqueamos, nos volvimos a ser chicos de vuelta. ¿Y con los profesores cómo se han llevado? No son nuestros hijos. Entonces, como no son nuestros hijos, tenemos mucha confianza, mucho cariño, mucha complicidad. Tenemos mucha complicidad con ellos. Ana, ¿qué le diría a otros abuelos que todavía no se han acercado a las colonias? ¿Se los recomienda? Que se pierden un momento precioso de su vida. Que esto no lo van a recuperar nunca. Y si el día que nos llega la hora de partir, digamos, al menos los últimos años los viví con mis pares, con mis congéneres, y volví a ser feliz. Carlos, cuéntenos, ¿viene con algún centro de jubilados? Sí, sí, con jóvenes de antaño. Carlos, cuéntenos cómo fue esta temporada aquí en las colonias de verano. Como siempre, extraordinaria, muy buena. Lo digo yo y lo dicen todos los centros que tienen la suerte de estar hoy aquí con nosotros. ¿Es la primera vez que ha participado otros años? Sí, no, ya he estado otros años. Puedo hablar con propiedad, no solamente para nosotros, los grandes, la gente de la tercera edad, sino para los chicos. Esto es una cosa que se lo tenemos que agradecer a la gente que tiene tanto que ver en esto, que debe ser el señor intendente. Hablemos del Juan José Musi, del pibe que mantiene el hijo, Patricio, y que esto se mantiene, pero no tenemos palabras, faltan palabras para agradecer tanto y lo lindo que es esto, para los chicos y para los grandes. Carlos, ¿por qué se ha anotado nuevamente este año y por qué cree que cada año se anotan más abuelos y más chicos? Porque lo disfrutamos, porque nos sentimos bien, porque es un ejercicio, una terapia que nos hace muy bien a nosotros los de tercera edad. Y a los chicos los trabaja, los cultiva, los preparan para el futuro. Pero nosotros que estamos en la etapa, ya que no tenemos, ojalá sean muchos años, pero lo sentimos muy bien. Es una gimnasia, los profesores no tenemos palabra para ellos porque nacieron para eso, si no, no podría decir lo que digo. Nacieron para atender a la gente grande, para darles esa parte linda que tiene que tener una persona, contención, abrazar todo lo que ellos necesitan y nosotros se lo reconocemos a estos chicos. Este año jugaron un poco con la historia, con las edades de la historia.
Por Dios, ni hablemos de eso. Sí, seguro que sí. A nosotros, ¿qué te puedo decir? Volver a hoy, que es el último día aquí de la temporada de verano, y estar compartiendo con tanta gente, no hay palabras. Disfrutamos plenamente del día, plenamente. Hoy es un cierre especial, ¿van a hacer el cierre de alguna manera? Pienso que sí, que eso es lo que tienen previsto. Eso es lo que tienen previsto y esperemos que tiene que salir. Como siempre, salió todo bien y irnos contentos a casa y esperar ahora la temporada de invierno, que estaremos como siempre. Estamos anotados, estamos como siempre presentes, sí. ¿Teresa viene con algún centro de jubilado? No, libre. Bueno, cuéntenos, Teresa, ¿es la primera vez que participa en la colonia o ya viene otros años? No, todos los años, desde que comenzó esto que yo lo... Vengo todos los años, gracias a Dios. ¿Y por qué todos los años se anota? ¿Por qué cree que cada vez hay más gente? Porque primero hay mucho respeto entre nosotros, nosotros a los profesores a nosotros, y formamos una linda familia. Lo hacemos con gusto y en un clima hermoso. El lugar es precioso. No sé si otros partidos tienen un lugar así tan bonito como el nuestro. Teresa, ¿podría contarnos alguna de las actividades que hicieron durante el verano? Precioso, los talleres, ahí están las muestras. Yo participé en gimnasia, que fue muy, muy lindo. Una gimnasia nueva, se trata de estar, hacíamos los ejercicios sentados. Pero muy, muy lindo. La chica, muy la profesora, un encanto. Y bueno, los demás talleres, todo, de tejido, tejido moderno, nuevo, que en otras oportunidades no lo he visto. Es muy bonito. Y ustedes ya lo van a ver ahora. Justamente para el cierre han preparado cosas especiales. Sí. Está todo muy lindo. Cada año se va renovando los trabajos que se hacen. Y ahí ahora están todos en exposición y los vemos uno más bonito que otro. ¿Qué le parece también estar compartiendo con los chicos, con los más jóvenes de las colonias? Ay, sí, nos saben llevar bien, nos respetan y saben hacerse respetar. Y entonces todo forma un clima familiar, como digo. Es muy lindo. Los chicos son súper... Los queremos de alma nosotros. Finalmente, Teresa, ¿qué le diría a algún abuelo que todavía no conoce esta colonia? ¿Se las recomendaría? Sí, que se acerquen, que no se van a arrepentir porque pasamos ya a la fin de año, terminamos todos muy conocidos y amigos. Aquí hacemos amistades y vivimos en nuestro clima, digamos, de la tercera edad, que es casi especial, ¿no? Ana María, cuéntenos, ¿viene con algún centro de jubilado? Sí, centro de jubilado Amistad, Ana de Plátanos. Cuéntenos, ¿qué actividades hicieron en la colonia de este año? Hicimos diversas actividades, caminatas, talleres, natación, y los diversos juegos que se hacen en la colonia. ¿Usted estuvo en algún taller en particular? No, yo no. Jugué al tejo, hice deporte. ¿Es la primera vez que participo o viene hace años? Hace 3 años que vengo. ¿Y por qué ha decidido anotarse otra vez y por qué cree que cada vez hay más abuelos participando? Porque creo que esto es muy sano. En vez de remedio usamos esto para estar mejor. Cuéntenos, ¿para este cierre han preparado algo especial? No, vestirnos de rojo nada más. Y algunas bailan folclore y estamos muy contentos y muy agradecidos al señor Musi por todo lo que le brinda a los jubilados, a los niños y a los discapacitados, que somos una colonia completa. No es solamente para los mayores, sino que vienen muchos niños y muchos discapacitados. ¿Y con los profesores cómo es la relación? Como si fueran nuestros hijos. Es muy buena. Son todos muy amables, nos tratan muy bien, son muy compañeros. Con ellos hacemos todo. Buenas tardes a todos los chicos que están presentes. Buenas tardes a todos los chicos, a todos los niños que están acá también. La mano arriba a ver todos los niños que están presentes. Gracias de verdad.
Estamos contentos de estar acá esta tarde tocando para todos ustedes. Gracias al intendente Patricio. De verdad, muchísimas gracias por elegirnos a nosotros. Y nos escucha. Ahora sí, a ver si se la saben este tema que dice así, escuchá. ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? A ver ustedes. La noche y la seta bailando mi coche una vez más. ¿Y cómo me gusta la noche? El que no salta se hace pis en la cama. ¡Saltando! Hay un nuevo mundo, nuevas ideas, hay un nuevo sitio. www.verazategui.gov.ar. Entrá, mirá, informate, conocé, interactuá, ponete en acción. Comunicación efectiva, rápida y fácil. La tecnología al servicio de tu comunidad. Realizá y consultá trámites online. Un nuevo punto de encuentro con tu municipio. Para que te enteres de todo lo que pasa en tu ciudad, abrimos nuevos mundos a nuevas generaciones. Más interactividad, más innovación, más información, más accesibilidad, más conexión, redes sociales, un amplio abanico de soluciones adaptado a tus necesidades. Una vía abierta a la comunicación, a la cultura, a la innovación, a la sociedad, al deporte y al progreso. Es el momento de enfocarnos en el futuro, en las ilusiones, los proyectos, la creatividad, en una nueva comunicación entre el municipio y vos. www.verazategui.gov.ar. Y ahora una novedad importante. Muebles y sillones, todo lo necesario para su living en una creación de Madervent. Usted puede encontrar su filial en la calle Ceballos al 900, esquina Bransen, en Quilmes. Pregunte allí y sepa todo lo que puede tener para su living con diseños modernos y precios inigualables. Y además, una ventaja, si usted menciona este aviso, un 5% de descuento. Muebles, iluminación, sillones, decoración. Muebles y sillones, y encuéntrenos en www.mueblesysillones.com. No se olvide, Ceballos, esquina Bransen, en Quilmes. Teléfono 4224-7535. Único y primer centro especialista de Berazategui, Reumatología al Sur. Reumatólogos con una amplia trayectoria y reconocimiento nacional en el tratamiento de patologías como artrosis, artritis, fibromialgia, osteoporosis y cualquier enfermedad no traumática de huesos, músculos y articulaciones. Reumatología al Sur, centro médico especializado. Calle 149, número 1500.
580, teléfono 4-356-2193. Reumatología Al Sur, único y primer centro especializado de Verazategui. Intendente, doctor Juan Patricio Musi, ¿qué evento se desarrolló aquí en Los Privilegiados? Cerrando las colonias de verano de chicos, de adolescentes, de chicos especiales y de abuelos, ¿no? Sobre todo, más de 1000 abuelos hoy, más de 1000 adolescentes y de chicos que vinieron durante todo enero y durante todo febrero acá a disfrutar de este complejo Los Privilegiados. Y bueno, y hoy con todas nuestras piletas, con todas nuestras actividades, mostrándonos ellos de alguna manera todo lo que fueron trabajando en la temática, pero sobre todo estando contenidos en una colonia que los va a buscar, que los lleva, que los trae y que sobre todo es 100% gratis. Durante estos 22 años que funciona la colonia, ¿cómo creció en cantidad y en calidad? Mirá, fuimos agarrando muchísima experiencia, fuimos adquiriendo cada vez más jerarquía, la verdad es que cada año es más gente, cada año son más abuelos, cada vez llegamos a más gente. Lo importante es que los abuelos tengan un lugar donde compartir un buen momento, los chicos especiales y los chicos convencionales, ¿no? Que en este caso puedan venir de gratis, que los papás sepan que van a pasar un verano, que no tienen que gastar dinero, una colonia común cuesta 500, 600 pesos por ahí por mes. Y acá nosotros los llevamos, los traemos y estamos en este lugar maravilloso que es un complejo municipal. Y te repito, con todos los profesores municipales, más de 2000 chicos en enero, más de 2000 chicos en febrero. Lo mismo con los abuelos, o sea, son muchos vecinos de Verazategui que pueden disfrutar de algo que en realidad es de ellos. Mi pregunta es en tono de broma, pero parece un trabajo insalubre para vos esto, ¿eh? No, verdaderamente esto nos llena el espíritu, nos llena de energía ver a los abuelos que nos quieren, que nos abrazan, que nos besan. Hay algo muy importante, los abuelos constantemente me dicen gracias por esto y en realidad es nuestro el agradecimiento a los abuelos y de devolverles un poco lo que ellos hacen por nosotros. Y para los chicos poder darles la posibilidad de que vengan en una colonia gratuita es ni más ni menos que la devolución de lo que este municipio hace. Este municipio cobra tasas y con las tasas le devuelve a la gente lo que la gente paga. Intendente, por otro lado, los abuelos y los chicos destacaban el trabajo de los profesores, la relación con ellos. ¿Cómo destaca su labor? Mira, es 100% de agradecimiento porque los docentes nuestros municipales podrían solamente venir y cumplir una tarea, una función, una relación contractual. Sin embargo, tenemos docentes de lujo, todos me lo agradecen, todos me dicen que son muy buenos, son municipales, son pagos por el municipio y bueno, su responsabilidad es atender bien a la gente que viene de una manera, repito, gratuita, pero bueno, la calidad docente que tenemos es de lo mejor, así que agradezco muchísimo a la Dirección de Recreación y Turismo. Cristian Rivero, el Secretario de Desarrollo Social, cuéntenos qué se desarrolló hoy en Los Privilegiados. Bueno, hoy tuvimos un intenso final de temporada de Colonia de Verano. Con la actuación de Nene Malo, fue un compromiso que adquirió el intendente Juan Patricio Musi en una de las fiestas con los chicos especiales, así que bueno, cumpliendo con lo que él se había comprometido, actuó el conjunto Nene Malo para todos los chicos de la colonia. ¿Y con los abuelos cómo fue el cierre? También hicieron su cierre temático de todas las actividades y las ideas que vinieron trabajando durante todo el verano, que eran las eras históricas, así que bueno, se hizo un desfile, baile, stands donde expusieron todas las artesanías, todos los trabajos que estuvieron haciendo. Hemos congregado en más de 2000 personas hoy acá, 1000 y pico de abuelos y 1000 y pico de chicos, así que la verdad un cierre de lujo de temporada para la colonia de verano. Y durante la temporada 2013, ¿aproximadamente cuántos abuelos y chicos pasaron por las colonias? Y mirá, no te sabría decir, pero estamos superando los 2000 holgadamente. Recién mañana va a cerrar la temporada los chicos, así que ya mañana podremos tener el número exacto. Pero superamos los 2000 holgadamente en los dos contingentes de enero y de febrero. ¿Y aquí en Los Privilegiados con qué instalaciones contaron para poder hacer las actividades? Tenés el Zoom para todas las actividades que sean en lugares cerrados, las tres piletas, el parque, las parrillas, todo para que está todo armado para que los abuelos y los chicos convivan en comunidad sanamente, tengan un lugar de esparcimiento sano donde se sienten contenidos y bueno, pueden expresarse y pueden desarrollar su diversión, sus actividades sanamente.
Finalmente, en general, ¿qué es lo que les dicen los abuelos, los chicos, al ver estas actividades y este parque? Y la verdad que son todos elogios. El parque está puesto de primera, no hay un complejo privado que tenga las instalaciones que tenemos, así que por lo general son todos agradecimiento. Y los chicos, bueno, con el cierre que estuvimos, estaban todos enloquecidos esperando la actuación de Nene Malo, así que bueno, ustedes tomaron las imágenes como lo disfrutaron. Roxana Cine, directora de Recreación y Turismo, cuéntenos cómo fue este cierre de las colonias de verano. Bueno, espectacular, se hizo el cierre con todas las actividades, la primera vez que se hace con abuelos, adolescentes especiales y los chicos de la colonia. Fue un cierre temático con los abuelos que vinieron, o sea, mostraron todo lo que hicieron durante toda la temporada. Y bueno, y los chicos tuvieron la gran ilusión de haber visto un grupo en vivo, gracias a nuestro intendente, a Patricio, que les trajo el grupo que tan soñado que se lo habían pedido en un evento que teníamos de los chicos especiales. Y bueno, disfrutando del cierre, igual los chicos continúan mañana, que es el último día ellos, pero bueno, hoy como que culminó todo lo que es el verano, ¿no? Pero bueno, agradecer a todos los profesores, al equipo de profesores que estuvieron trabajando a full, a los papás que nos dan siempre el cuidado de sus hijos, que es lo más importante para nosotros. Y bueno, en esta belleza que es este lugar, compartir con todas nuestras actividades en este predio. Para la dirección, ¿cuál es el objetivo de las colonias? Y queríamos saber si se cumplió en esta temporada. Sí, se cumplió. El objetivo es, todos los años nos damos cuenta la demanda de chicos, que cada día la gente viene dos días antes a hacer la cola para que poder sus hijos ingresar a la colonia. El tema es que nosotros planificamos durante todo el año qué temas, siempre con temáticas, con planificación. Se contratan 30 profesores, aparte del plantel nuestro, por la demanda de chicos que tenemos. El objetivo está cumplido, fue el primer verano que no se suspendió un solo día por lluvia, o sea que nos ayudó también el tiempo. Y bueno, y las expectativas todas, el grupo de profesores es extraordinario, tengo que agradecerles a ellos, a la cabeza Cristian también, que siempre nos apoya en todo lo que queremos, en las decisiones. Y bueno, y siempre trabajar para los chicos, para los abuelos, para los adolescentes y para los chicos especiales. Justamente los abuelos y los chicos hoy recalcaban la relación que tenían con los profesores. Sí, de parte de los abuelos notan que los profesores son sus hijos, sus nietos, que dice los escucha, a veces sus propios hijos que tienen sus temas de trabajo no se ven y como que los profesores lo adoptan como hijos propios y que los chicos los escuchan. Y bueno, para ellos la parte social es fundamental, por eso nosotros siempre hoy fue bárbaro hacer el cierre con todos los centros de jubilados, porque la parte social de ellos es fundamental, el hecho de compartir con sus pares, ¿no? Y ver esta, estar con los chicos. O sea, hemos hecho también trabajos con abuelos y chicos, algunos juegos que compartieron las actividades de tanto adultos como menores. ¿Ahora se van a preparar para las actividades de invierno? Sí, terminamos con esto y ya estamos preparando todas las inscripciones que va a ser en el mes de marzo para niños, abuelos, adolescentes especiales, y empezamos a mediados de marzo con todas las actividades. Cualquier cosa que llamen al 4256-2851 para dar la información, o se fijan directamente en la página nuestra, en la de recreación, que ahí van a estar las fechas de inscripción. En pañales y accesorios no dudamos. Kiki, la mejor selección, el precio más adecuado, entregas a domicilio sin cargo, ventas por mayor y menor. Kiki, Hipólito Yrigoyen 680, Quilmes Centro, teléfono 4254-2933, celular 155-618-9109, ID 566-2249. Kiki tiene todo lo que su bebé necesita. Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. Obra social de excelencia para todos los afiliados y sus familias. Salud, turismo, asesoramiento gremial sin condicionamientos. Los trabajadores papeleros saben que es verdad. Blas Juan Alari, Secretario General.
Usted puede estar aquí y usted también puede disfrutar de este lugar. A estos destinos y al que se le ocurra dentro del mundo, se llega fácil con Mérida Travel, la agencia de turismo que sirve a quienes saben viajar. Consúltenos, tenemos los mejores precios y el mejor servicio. Mérida Travel, calle 148, número 1318, entre 13 y 14, Berazategui. FEMEVA Salud Avellaneda, la mejor cobertura médica. Tenemos un plan de acuerdo a su presupuesto. FEMEVA Salud Avellaneda, al servicio de la salud. Consulte por Plan Joven, Plan Embarazada, Plan PYME, 5 seguros, 0800-222-3363. Esperamos su visita en nuestras sucursales. Casa Central, Avenida Mitre, 1990. Sucursal Wilde, Las Flores 394. Casa Matriz, La Prida 173. Stan Jopin, Alto Avellaneda. FEMEVA Salud Avellaneda, la mejor cobertura médica. Ciudad de Mesina, una empresa que con trayectoria e innovación es líder en fabricación y distribución mayorista de artículos de limpieza, accesorios, riego, bazar y líneas de limpieza profesional e institucional. Desde siempre, las mejores escobas Mesina. Hoy, en nuestras líneas de escobillones, escobas plásticas y cepillería doméstica e industrial, Ciudad de Mesina se compromete con la ecología utilizando un 95% de materiales recuperados, manteniendo la calidad de siempre. Visite nuestro showroom con más de 2.000 productos en exposición, donde encontrará variedad, calidad y asesoría que usted necesita. Sina, Ciudad de Mesina. Comuníquese al 4254-2001, info@escomesina.com.ar. Madres de Plaza de Mayo, 949, Quilmes. Madervent Sociedad Anónima. Muebles macizos de algarrobo, lapacho y urunday. Desde la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional, exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Madervent Sociedad Anónima. Y ahora una novedad importante. Muebles y sillones. Todo lo necesario para su living en una creación de Madervent. Usted puede encontrar su filial en la calle Ceballos al 900, esquina Bransen, en Quilmes. Pregunte allí y sepa todo lo que puede tener para su living, con diseños modernos y precios inigualables. Y además, una ventaja, si usted menciona este aviso, un 5% de descuento. Muebles, iluminación, sillones, decoración. Muebles y sillones. Y encuéntrenos en www.mueblesysillones.com. No se olvide, Ceballos, esquina Bransen, en Quilmes. Teléfono 4224-7535. Único y primer centro especialista de Berazategui, Reumatología al Sur. Reumatólogos con una amplia trayectoria y reconocimiento nacional en el tratamiento de patologías como artrosis, artritis, fibromialgia, osteoporosis y cualquier enfermedad no traumática de huesos, músculos y articulaciones. Reumatología al Sur, centro médico especializado. Calle 149, número 1500.
580, teléfono 4-356-2193. Reumatología al Sur, único y primer centro especializado de Berazategui. Hoy hicimos el cierre por la terminación de la colonia de verano. Hicimos una kermés deportiva donde se invitó a todos los chicos que participaron de la colonia, tanto los chicos que vienen desde diciembre y que ya dejaron de venir, como los que continuaban en la actualidad. Cortamos la calle, la 147 entre 10 y 11, y bueno, pusimos unos stands y cada profe se encargó de hacer un juego donde venían a participar los chicos con los padres. A medida que iban ganando, se les iba dando unos tickets donde los chicos los podían cambiar por un montón de premios. ¿Cómo fue la colonia durante esta temporada? Bien, la verdad estamos muy contentos con la colonia, porque creció mucho la cantidad de chicos, sobre todo en el mes de enero. Tuvimos mucha demanda de chicos, más grupos y más profesores también. ¿Y cómo fue haber compartido este día también con la familia? Y eso es lo más lindo, porque muchas veces el papá cuando deja al nene acá en la colonia no sabe por ahí lo que hace o por ahí se imagina o asocia. Que el padre venga a participar y venga a ver lo que los chicos estuvieron preparando durante toda la semana para este día, fue lo más lindo de todo. Además de los juegos, ¿pudieron mostrar un poco lo que trabajaron durante la temporada? No, solamente hicimos los juegos que tenían que ver con la temática central que teníamos en la colonia, que eran los Juegos Olímpicos. Y cada juego que se hacía tenía que ver algo con algún deporte olímpico. ¿Chicos de qué edades participan? Vinieron chicos de 3 a 14 años a participar y bueno, papás, abuelos, tíos que también se pusieron a jugar con los chicos. ¿Cómo siguen las actividades acá en el Deportivo? Bueno, las actividades continúan normalmente a partir del lunes que viene. Ya arrancamos con los horarios de invierno, donde tenemos clase de natación tanto para adultos como para chicos en el turno vespertino y por el turno de la mañana. ¿Con qué imagen se quedaron los chicos de la colonia? Y los chicos se fueron la verdad muy contentos, porque siempre tratamos de planificar o darle alguna temática o algún eje central a la colonia, pero este año hicimos como eje central, como te comentaba antes, los Juegos Olímpicos. Entonces los chicos lo que más les gusta son los deportes. Entonces la verdad se fueron muy contentos. Fernando Goin, representante de la música country aquí en nuestro país. ¿Qué repertorio musical tiene preparado para esta noche? Bueno, esta noche hacemos un mix de canciones mías y de algunas canciones que hemos grabado en algunos discos previos al último, que fue Songster, que tienen que ver con, bueno, la música folclórica norteamericana, básicamente, algunos temas que están vinculados con el disco mío de canciones de Dylan, y algunas canciones así como Folsom Prison de Johnny Cash. Hacemos una mezcla y eso lo unimos con las canciones de los discos, con canciones nuestras, ¿no? O sea, una mezcla de lo que es, yo diría, una especie de resumen de lo que es la música folclórica norteamericana, más el intento que hacemos nosotros de hacer esa música desde nosotros. ¿Y cuántos músicos van a estar hoy en el escenario acompañándolo? Bueno, la banda de siempre, que es Carlos Rotondaro en bajo, Luis Taguada en guitarra, Augusto Goin, que es mi hijo, en batería, Pablo Palmieri en batería también y Marcelito Oviedo en acordeón. ¿Qué significa para usted como músico y representante de este género que desde los municipios se hagan estos festivales que le dan difusión al country? Me parece fantástico, me parece un emprendimiento de mucho nivel, porque ya hemos venido otras veces acá a tocar y la hemos pasado muy bien, la gente, digamos, se congrega así como libremente, y también para nosotros es una posibilidad de tocar en distintos sectores del conurbano, que alimenta un poco también la perspectiva de difundir la música que hacemos, ¿no? O sea que me parece algo realmente importante y entiendo el sacrificio que todo esto debe generar para la gente que lo organiza, o sea que valoramos mucho la atención que tienen para llamarnos, ¿no? Y en cuanto a su trabajo como músico en el género country, ¿cree que es un poco rescatar raíces de la música? Sí, creo que sí. Creo que es una manera de que no olvidemos la música que se ha hecho, que yo sostengo que ha sido la más importante,
y que sobre esa música están basadas casi todas las músicas que han ido viniendo a través del siglo XX. Y nosotros ponemos, digamos, un gran hincapié en resaltar eso y mostrar, por ejemplo, que hay canciones de autores que a veces son conocidos, a veces que no son muy conocidos, pero que han tenido una gran influencia en casi toda la música de rock desde la década del 60 en adelante. O sea que también ha sido eso una influencia personal, desde el punto de vista de que yo mis propias canciones las he trabajado pensando en esos términos, ¿no? O sea, recibiendo todas esas influencias y tratar de amoldarlas a lo que es acá. Bueno, sí, somos los Huckleberries, los primos Huckleberries, y vamos a hacer un show espectacular. Nada. Que lo diga la gente. Claro, que lo diga la gente. Bueno, vamos a hacer un show que está dentro de lo que tiene que ver con el estilo de americano y country, ¿eh? Como la noche nos convoca con una banda también del estilo country como Going, y nosotros que estamos un poquito más inclinados a lo que es el estilo americano. Y bueno, yo soy el que toca la guitarra acústica, canto, y bueno, mis primos me acompañan también a mi lado. Black Jack Huckleberry, que es la primera guitarra. Guitarra, mandolina. Mandolina. Y hago coros. Hace coros. Modestamente. Sí, bueno. Cantante. Didi Huckleberry, bajista. Yo toco el bajo, canto. Allá tenemos a Dante Huckleberry. Dante Olcese, que digamos, soy el que suplanta a Huckleberry, sí, a Ricky, operado de a la rodilla, Huckleberry, con muy buen es un amigo, integrante de una banda muy conocida también como la banda de Rebeca Caldera, que es el baterista de esa banda, y bueno, que en esta noche nos acompaña como para que nosotros podamos hacer este show, porque nuestro primo Ricky está operado. Gracias, un placer. Y yo soy Morris Huckleberry, el más joven acá de la... Ah, no sé tu edad ahora. El más joven está de más. El más joven era yo, así que bueno, tecladista. Queremos saber qué opinan de que desde el municipio se hagan este tipo de festivales que tengan a la música country acá, en Berazategui. Y bueno, nosotros encantadísimos, me parece bárbaro. No solo para nosotros como banda, que bueno, es lo que hacemos y nos gusta presentarnos en todo lugar donde nos convoquen, sino que me parece bárbaro para incentivar a la juventud, que se arrime también. Me imagino que harán cosas que tienen que ver relacionadas con la música y la cultura, como acá en Berazategui tengo entendido que se maneja muy bien en ese sentido. La verdad que para imitar. Sí, ya estamos invitados en un par de oportunidades al Berazategui Rock, que fue muy bueno también. Así que ya sabemos de cómo trabajan. La verdad que estamos muy conformes. Muy lindo, muy lindo. Después de haber visitado en reiteradas ocasiones Berazategui, ¿tienen una opinión formada acerca del público berazatiguense? Genial. Buenísimo. Muy, muy respetuoso con nosotros, por lo menos. No nos tiraron nada. Nos aplaudieron siempre. Sí, muy bueno. Nos pareció muy respetuoso y muy agradable. Berazategui en sí, muy lindo. En general. En general. Se ve bárbaro. Nosotros somos de Wilde, partido de Avellaneda. Somos bastante cercanos. Hay algún integrante también que es de acá, ¿no? De Berazategui. Y bueno, por eso estamos. ¿Y qué significa para ustedes, siendo vecinos de alguna manera, traer su música acá a Berazategui? ¿Qué significa? Y parece que, bueno, estamos de gira. Parece como que estamos de gira. No nos descubrieron todavía. Claro, salimos de gira de Wilde y estamos en Berazategui mostrando lo que hacemos. No, es maravilloso. Muy bueno. Que se hayan acordado de nosotros después de haber participado en un par de festivales en Berazategui y que nos hayan convocado, para nosotros es maravilloso. ¿Cómo le están pasando en esta noche de country? Bárbaro, muy bien, bárbaro. ¿Usted es vecino de acá, de Berazategui? Sí, somos de acá, somos cerca. Unas 10 cuadras más o menos. ¿Y qué piensa de que desde la Secretaría de Cultura se hagan estas movidas esta noche de country? No, en realidad tiene que ser así porque la cultura es muy importante. Acá hay una movida muy grande de cultura. Yo pertenezco al grupo de pintores de acá de cultura. Entonces, lo que es la música es muy importante, y cualquier ritmo que sea. En pañales y accesorios no dudamos. Kiki, la mejor selección, el precio más adecuado, entregas a domicilio sin cargo, ventas por mayor y menor. Kiki, Hipólito Yrigoyen 680, Quilmes Centro. Teléfono 4254-2933, celular 155-618-9109, ID 566-2249. Kiki tiene todo lo que su bebé necesita.
Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. Obra social de excelencia para todos los afiliados y sus familias. Salud, turismo, asesoramiento gremial sin condicionamientos. Los trabajadores papeleros saben que es verdad. Blas Juan Alari, secretario general. Usted puede estar aquí y usted también puede disfrutar de este lugar. A estos destinos y al que se le ocurra dentro del mundo, se llega fácil con Mérida Travel, la agencia de turismo que sirve a quienes saben viajar. Consúltenos, tenemos los mejores precios y el mejor servicio. Mérida Travel, calle 148, número 1318, entre 13 y 14, Berazategui. FEMEVA Salud Avellaneda, la mejor cobertura médica. Tenemos un plan de acuerdo a su presupuesto. FEMEVA Salud Avellaneda, al servicio de la salud. Consulte por Plan Joven, Plan Embarazada, Plan PYME, 5 seguros, 0800-222-3363. Esperamos su visita en nuestras sucursales. Casa Central, Avenida Mitre, 1990. Sucursal Wilde, Las Flores 394. Casa Matriz, La Prida 173. Stan Shopping Alto Avellaneda. FEMEVA Salud Avellaneda, la mejor cobertura médica. Ciudad de Mesina, una empresa que con trayectoria e innovación es líder en fabricación y distribución mayorista de artículos de limpieza, accesorios, riego, bazar y líneas de limpieza profesional e institucional. Desde siempre, las mejores escobas Mesina. Hoy, en nuestras líneas de escobillones, escobas plásticas y cepillería doméstica e industrial, Ciudad de Mesina se compromete con la ecología utilizando un 95% de materiales recuperados, manteniendo la calidad de siempre. Visite nuestro showroom con más de 2.000 productos en exposición, donde encontrará variedad, calidad y asesoría que usted necesita. Sina, Ciudad de Mesina. Comuníquese al 4254-2001. info@escomesina.com.ar. Madres de Plaza de Mayo, 949, Quilmes. Madervent Sociedad Anónima. Muebles macizos de algarrobo, lapacho y urunday. Desde la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional. Exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Madervent Sociedad Anónima. Y ahora una novedad importante. Muebles y sillones. Todo lo necesario para su living en una creación de Madervent. Usted puede encontrar su filial en la calle Ceballos al 900, esquina Bransen, en Quilmes. Pregunte allí y sepa todo lo que puede tener para su living, con diseños modernos y precios inigualables. Y además, una ventaja, si usted menciona este aviso, un 5% de descuento. Muebles, iluminación, sillones, decoración. Muebles y sillones, y encuéntrenos en www.mueblesysillones.com. No se olvide, Ceballos, esquina Bransen, en Quilmes. Teléfono 4224-7535.
único y primer centro especialista de Berazategui, Reumatología al Sur. Reumatólogos con una amplia trayectoria y reconocimiento nacional en el tratamiento de patologías como artrosis, artritis, fibromialgia, osteoporosis y cualquier enfermedad no traumática de huesos, músculos y articulaciones. Reumatología al Sur, centro médico especializado. Calle 149, número 1580, teléfono 4-356-2193. Reumatología al Sur, único y primer centro especializado de Berazategui. Continuamos en Yo Elijo Deportes. Vamos a mostrarles un poquito qué estuvimos haciendo con la Escuela de Circo Municipal. Si quieren ver esta nota y otras tantas, pueden hacerlo en nuestra página web, que es www.productoraalas.com.ar. Bueno, la muestra de hoy se trata básicamente de acrobacia. Los chicos se arman en la cantidad de grupos que ellos quieren, con quien quieren, y proponen más que nada los ejercicios que les gustaría hacer. Y bueno, los docentes, que somos varios, los vamos guiando para que, bueno, no se lastimen y hagan cosas que pueden, pero básicamente la idea es dejarlos que ellos puedan crear y estar en contacto con los demás chicos. Así que básicamente es acrobacia lo que van a mostrar hoy. Camila González, otra profe de circo también. ¿Cómo fue que se organizó esto y por qué? Y porque son los talleres de verano y es un poco para mostrar todo el trabajo que vienen haciendo y que hacen. Algunos vinieron solamente en el verano y lo poco que pudieron ir aprendiendo lo van mostrando en esta mini muestra que se hace. Que en esta oportunidad son tres. Hubo una de malabares, esta es la de acrobacia y estamos organizándonos para que haya una de aire. ¿En qué se diferencian las de verano en lo que hacen el resto del año? Que el trabajo es más acotado y que acá es una muestra más simple. Por ahí en el año se trabaja mucho más. Trabajan durante todo el año y acá solamente los 2 meses y medio de verano, simplemente en eso. Pero después el trabajo es igual y la responsabilidad, y con la responsabilidad que lo hacen los chicos, es la misma. Priscila, ¿cuál es el rango de edad de los chicos que se presentan hoy? De 8 para arriba, a la edad que quieran, de 8 en adelante. ¿Ustedes dónde entrenan? Acá mismo, en Ducilo, para el municipio estamos trabajando, dirección de deportes. Para todos aquellos que se quieran acercar, ¿dónde lo pueden hacer? ¿En qué horarios? Estamos acá en Ducilo, lunes, martes y jueves, de 9 a 11, que es el horario de verano. Después se agrega media hora más, o sea, 9 y media, 11 y media, cuando empiezan las clases. Y después tenemos martes y jueves, de 3 a 5, que también se pueden anotar, en contraturno a la escuela. Sí. Imagino que también no solamente los chicos tienen dudas de saber qué es el circo, sino los padres también. ¿Qué es lo que dicen cuando vienen por primera vez? Quedan asombrados. ¿Los padres y los padres? Los padres quedan asombrados. Cuando vienen a la muestra y ven así los nenes cómo se desenvuelven y lo que pueden hacer con sus cuerpos. Y también se sorprenden de que ven a grandes también haciendo circo. Y que es para todos. Todos pueden venir y pueden probar y experimentar alguna vez, porque el circo, esa es la posibilidad que nos da. Hasta aquí llegamos en el programa de hoy. Si quieren volver a ver Yo Elijo Deportes, pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube, Productora Alas, y si no, en Facebook también nos pueden buscar de la misma manera. Y si no, en nuestra página web, www.productoraalas.com.ar. Nos volvemos a encontrar en una próxima emisión de Yo Elijo Deportes.